aquí estamos para hacer una nueva sesión de entrenamiento cruzado. Importantísimo si queréis tener nivel para por lo menos quedar top 5 en las carreras. Entonces, lo primero, las bambas. Atención, enfócame bambas. Bambas, cerca. Hay que usar una bamba adecuada, una Quechua MT300 con la suela gastada, ya descartada. No valen para trail, pero sí que valen. No valen para trail, pero sí que valen para entrenamiento cruzado. Muy importante. Luego, guantes para protegerte si te caes en las zarzas y tal. ¿Vale? Guantes, importantísimo también. Está grabando, ¿no, compañera? Sí, sí. Vale, pues vamos al tema. Entonces, pantalón adecuado, mallas adecuadas, camiseta adecuada para ir ventilado. Y vamos a realizar el entrenamiento cruzado. ¿De qué se trata? Foca, foca aquí, compañera. Se trata de hacer un muro, un pequeño encofrado. Acércate, acércate. Un muro que estamos haciendo aquí, un pequeño encofrado, aquí. Ahora hay que calzar un poco mejor. Y acabaremos esto más. Luego acabaremos de hacer con tochos de estos toda una pared aquí encima. Guay. Y entre medias que vamos haciendo la pared, vamos a hacer el entrenamiento cruzado mejor que existe, que es este. Sigue, compañera, ahí más. Sigue, sigue. Se trata de cada vez que tengamos que coger un saco de 35 de cemento, cada vez que lo tengamos que coger y traerlo aquí para hacer la masa, cogemos y le hacemos esto. Y hacemos 5 repeticiones. 2, 3, 4, 5. ¿Eh? Y luego seguimos, hacemos un poco de masa, volvemos a coger otro saco y otra vez 5 repeticiones. Y así, esto no falla. Me han dicho que con esto gano carreras. Así que, a por él. Hoy entrenamiento cruzado, señores. Hasta la próxima.